Con la participación de 35 delegaciones, representadas en su mayoría por jóvenes beneficiarios del proyecto de formación de jóvenes líderes por el progreso y la paz que ejecuta el despacho de la primera dama, fue inaugurada la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, COFAO, dentro de la séptima edición de SILA 2011. Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarres, está condenada a desangrarse. Esta conferencia se ha convertido en un encuentro gestor de liderazgo que proporciona las herramientas necesarias e indispensables para que podamos plantear conclusiones acerca de la problemática internacional y así modificar nuestro entorno social inmediato. La comunidad internacional reconoce la juventud como instrumentos vitales para el desarrollo socioeconómico y cultural del mundo. Estimados delegados, es necesario que comprendan la importancia que revisten sus habilidades y talentos para la construcción de un verdadero desarrollo sostenible en la República Dominicana. Qué gran privilegio el saber que la República Dominicana ha reconocido el capital humano que representamos y entiende que nuestro potencial como agentes para el cambio, el desarrollo económico y la sostenibilidad representan un aliado indispensable para el alcance de los objetivos del milenio. Ante las delegaciones de China, Rusia, Venezuela, Egipto, Túnez, Argentina, Chile, Italia, Francia, la República Árabe de Libia, entre otras, inició el debate con el primer tema de los tres que se trabajaron en el evento, titulado La función vital de la mujer en la agricultura y el desarrollo rural, el cual debe concluir con el diseño de una resolución que contemple estrategias viables para mejorar esta situación en todos los países que forman parte de la FAO. Se reúnen ustedes en un momento de grandes cambios y grandes desafíos. Nuestro mundo enfrenta un conjunto de realidades más y más complejas, como el aumento del desempleo, el incremento de la desigualdad o los riesgos cada vez mayores del cambio climático. Son muchos los que están desilusionados con el orden establecido. Hay desconfianza respecto de las instituciones y predomina un sentimiento general de que las reglas del juego, tanto en el ámbito nacional como en el mundial, se inclinan a favor de ciertos intereses y élites protegidas. Necesitamos crear una agenda común capaz de garantizar a las generaciones venideras un mundo de paz sostenible, prosperidad, libertad y justicia. Ustedes han entendido, y más importante, han demostrado que el buen gobierno tiene que ser construido de abajo hacia arriba. No puede ser impuesto ni por autoridades nacionales ni por agencias internacionales. No puede ser creado de un día para el otro, ni puede echar raíces en un día. El buen gobierno es un logro, es el fruto de la dedicación del liderazgo desinteresado. Cierro cita. Recordé estas palabras porque hoy estamos haciendo historia. Estamos seguros de que los hombres y mujeres que en el día de mañana harán de nuestra República Dominicana un mejor país están aquí esta noche presentes. La Conferencia Internacional de las Américas, SILA, es el evento estudiantil sobre asuntos globales de mayor trascendencia en América Latina y el Caribe, y es un punto de encuentro para que más de 1.500 jóvenes de diferentes regiones del mundo trabajen juntos en un ambiente de diplomacia y cooperación en búsqueda de soluciones a los retos que enfrenta la comunidad internacional.